Tienes que regresar acá a la casa. Ay, te queremos, mi vida. Ay, mi amor, tienes que regresar. Tienes que regresar. Vas a regresar acá a la casa. Para mi niño compadrito es un hito muy milagroso, porque todo lo que yo estoy pidiendo me está haciendo ver el niño compadrito. Por eso yo siempre voy arriba a Zapi, al niño compadrito, porque es bien milagroso, todo lo que yo pido se está cumpliendo, padre. Todo lo que yo le he pedido a la larga de pocos meses se me ha cumplido, y por eso yo vengo a pedirle todo lo que yo deseo. Yo confío en el compadrito, papacito lindo. Porque mi compadrito es bien milagroso, niñito, bien milagroso, mi compadrito. Hay varias historias relacionadas al origen del culto al niño compadrito, ¿no? Una primera historia que la narra Takahiro Kato, también Abraham Valencia, es sobre el origen colonial, ¿no? Hablan de una vetusta pared en la que, ante los rayos y truenos de la época de lluvias, se abre una grieta, ¿no? Y es ahí que lo encuentran al niño compadrito. Otra versión habla que probablemente pudo venir del pueblo de Pisac, ¿no? También relacionada a una inundación que llegó hasta la capilla del pueblo de Pisa. Entonces se remojó el pueblo, la gente, por salvar a sus deidades, a sus santos. Probablemente ahí es que lo recuperan al niño compadrito y lo traen hacia la ciudad del Cusco, ¿no? Estoy viendo en este contexto de la festividad del niño compadrito una recreación de lo que pudo haber sido un festín en época inca. Un festín es una reunión, un agasajo, por decirlo así, hacia los muertos, hacia los difuntos, en el cual diferentes grupos sociales departían con los deudos del difunto. Y en ese contexto se involucraban, servían comidas, se servían bebidas. Y lo que estamos viendo en este espacio es una recreación prácticamente de esas actividades, entremezclada con el sistema de cargos católico impuesto en la colonia, ¿no?, por los españoles. Entonces estamos viendo una amalgama o un sincretismo de un culto ancestral, un culto prehispánico a los ancestros, ¿no?, expresado en la imagen de niño compadrito, con comportamientos coloniales católicos, como la introducción del cristianismo, la presencia de imágenes religiosas católicas junto al niño, y además del comportamiento social del sistema de cargos. ¿Cuál es la representación del compadrazgo en el mundo andino? Si bien el compadre es un término español, representa una relación parental en los Andes muy importante, ¿no?
La familia en los Andes no solamente era la familia sanguínea, ¿no? Sino se hacían lazos de afinidad. Y esos lazos de afinidad se marcaban a través del parentesco extenso, en el caso del compadre, ¿no? Entonces, así como podían hacerse compadres de grandes autoridades, de gente importante del pueblo, también se hacían compadres con el mundo de los muertos, ¿no? A través de buscar favores, de buscar justicia, ¿no? En su vida, en la vida cotidiana de las personas que asisten a esta capilla. Yo doy testimonio de ello porque los favores que yo le he pedido, él siempre me los ha cumplido y le tengo mucha fe. Yo le tengo mucha fe al niño, por eso de repente le dedico mi tiempo, estoy en compañía de mi hermano, atendemos a los que visitan al niño por su onomástico, ¿no? Yo le pido todo lo que yo deseo, todo lo que yo pido me da el niño, compadre. Me hace ver la realidad, papá, me hace ver y me sueño con él, me sueño, me hace ver, papá, bien. Hermanos, hoy 2 de noviembre, día de todos nuestros difuntos, al mismo tiempo festejamos al niño compadrito que lo tenemos aquí en el altar. Vamos a ofrendar nuestra santa misa a Dios nuestro Padre celebrando esta fiesta del niño compadrito. Aparece en los años 50, en los años 60, sucede, relativamente es un culto nuevo. Sin embargo, las ideas que están detrás de este culto no son nada nuevas, ¿no? Y se repiten en diferentes creencias tradicionales en el Cusco, y no solamente en el Cusco, en los Andes. El Malqui era la figura principal, era el centro de adoración, que mantenía sus condiciones físicas, mantenía sus condiciones sociales, ¿no? Mantenía el poder político que tenía, ¿no? Sino era un ser relacionado con el bien y con el mal, tal y cual como se presenta el culto al niño compadrito. Ahora, como nosotros mismos hemos visto, este culto está cambiando, ¿no? Este culto está cambiando y también hay una necesidad de los mismos devotos, tal vez más que de los devotos del señor Letona, de que este culto sea aceptado como un culto católico, ¿no? Entonces, en base a eso se han hecho varias prohibiciones, ¿no? Como el hecho de que ya no se le prenda las velas negras, ¿no? Que eran muy relacionadas justamente al tema de justicia, por el que ha sido más conocido el niño compadrito. Desde que tengo uso de razón, más o menos les diré unos 5 años, 4 años, es que siempre hemos visitado al niño compadrito en Tambo de Montero. Mis papás eran los que siempre me han llevado a visitarlo. Siempre he escuchado hablar a mi señora madre que existía el niño compadrito y anhelaba encontrar, conocerlo. No vale si no vamos a brindar un fuerte aplauso al niño compadrito. A ver, venga, la palma para el niño compadrito, que se sienta. Ah, ahí está, claro que sí. Bueno, la fiesta del niño compadrito en realidad es bastante nueva, ¿no? Las primeras veces que yo fui al culto, no se realizaba la fiesta del niño. O sea, esta ceremonia de fiesta de cumpleaños tendrá unos 6 años, 7 años, tal vez, ¿no? Entonces, esta fiesta más que nada está relacionado con la fecha del Día de los Muertos, ¿no? El niño es un muertito, como dice la gente, ¿no? Entonces su cumpleaños es el Día de los Muertos, ¿no? Se le celebra el Día de los Muertos. Entonces, como es un niño, la gente le hace una fiesta de cumpleaños como si fuera un niño, ¿no? Ahora, dentro de la historia, nosotros sabemos que hay varias creencias. Por ejemplo, que el niño está creciendo, ¿no? El niño va creciendo, que ya no le gusta jugar con sus juguetes, que de pronto le gustan los casinos, ¿no? Que de pronto también le gustan
que le gusta tomar su traguito, ¿no? Y entonces estas creencias hacen de que sea un proceso la fiesta del cumpleaños, ¿no? Comienza con una fiesta de niños, en la cual se contrata un payaso, la gente lleva golosinas, lleva gaseosa, caramelos, chocolates, ¿no? Después de ello, la gente adulta también se queda, ¿no? También se queda y comienzan a compartir con él como ya un ser que va creciendo, ¿no? Como ya un adolescente o tal vez un adulto. Los devotos, sí, pues van con sus hijos, hay muchos niños, se invita a muchos niños que desde un principio lo ven con naturalidad, ¿no? Y lo consideran un amigo también. Es parte de la socialización del grupo, ¿no? Lo que los padres aprendieron se lo enseñan a sus hijos, ¿no? En ningún momento se lo ve como malo o como que no debe ser o no debe cumplirse, ¿no? Es parte de sus creencias religiosas que deben ser respetadas, ¿no? El muerto, en el mundo andino, el maiki, mantenía su importancia social, mantenía su importancia política, ¿no? Cuando se hacía una fiesta era el primero al que le servían su plato de comida, ¿no? Entonces, de alguna manera, era la muerte no era la desaparición, sino era otro estado de vida. En ese sentido, el muerto cumple una función importante en la vida social de la gente viva, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, en la fiesta, ¿no? El primer pedacito de torta que cortan se lo brindan a él, ¿no? Como una manera de respeto también, ¿no? O sea, está vivo, está presente de alguna manera, ¿no? En la creencia de la gente, en la creencia de los devotos, ¿no? Entonces sí, pues se le ofrece comida, se le lleva regalos, ¿no? Se le lleva chocolatillos, se le lleva dulces, caramelos, ¿no? En el pasado, como explicaba antes, el individuo o el difunto, dependiendo de en qué contexto estaba, no perdía el prestigio que tenía. Seguía tratándosele como si él estaría vivo, ¿no? Entonces, si asumimos ese concepto, lo que está ocurriendo ahora, el día 2 de noviembre, en el que estamos celebrando la fiesta del niño compadrito, estamos celebrando su onomástico. Entonces, no es que el niño compadrito esté muerto, en realidad, sino que está para la religiosidad, para los fieles, el niño compadrito sigue vivo y por ende, como es su cumpleaños, se le traen los regalos, ¿no? Entonces sigue siendo un comportamiento ancestral, un comportamiento que, digamos, ha podido existir en época prehistórica. Nada más recalcar que hay que tomar en cuenta que el culto al niño compadrito, si bien es reciente, tardío en la época de nuestra historia republicana, no obstante sus orígenes y la forma de actuar se remontan a época prehispánica. Hermano compadrito, es que hagas la unión familiar. Te pido también
que la comparsa que nosotros bailamos año en año a nuestro padre cuando dice lo haga grande. El Hijo y el Espíritu Santo. Paco Nancy, cama, compadito. Paco. Papito, para, me voy a despedir porque yo me voy para Buenos Aires y él sabe. Papito, pues bendición si Dios quiere a la niña de San Coleta. Pero mi hija va a venir ahora. Ya, ahora sí. Has regresado, has recibido con amor. Que Dios te dé mucha bendición. Gracias por todo lo que nos has recibido. Tienes que regresar a la casa. Ay, te queremos, mi vida. Ay, mi amor, tienes que regresar. Tienes que regresar. Vas a regresar acá a la casa. Vas a de libertad de nosotros mismos, de nuestro pueblo. Es un grito de libertad que viene sobreviviendo al tiempo y en silencio está gritando en nuestros oídos que sea libre, que tenemos derecho a creer en nuestras propias creencias, ¿no? Claro, mira, la historia de la religión en el Perú ha sido muy sangrienta, ¿no? Se han aniquilado las creencias religiosas propias de nuestra tierra. Y creo que el culto al niño compadrito termina siendo una de las pocas expresiones que quedan. Y como te decía hace un rato, es un grito de libertad. Es un grito de libertad de nuestro propio pueblo. Por dejarnos ser lo quienes somos, ¿no? Yo amo al niño compadrito. Yo lo amo a niño compadrito y lo adoro. Lo que yo siento por él es un amor inmenso. Es como si fuese un hijito mío también, pero a la vez un santito muy especial. Hay que pedirle con fe y hay que cumplirle porque él también nos cumple. Y por este bonito día, tres razas ha dicho.